pero hoy, ni más ni menos, me tengo que dedicar a hablar de eso que vemos en esta imagen, que nosotros aquí llamamos el encéfalo, que en otros foros se puede llamar muy tranquilamente el cerebro, pero que es esa estructura que parece que está detrás de eso que hemos tomado como tema de la semana, que es la cultura. Parece, o al menos eso hemos interpretado los que nos hemos preocupado de la biología humana durante toda la historia, que ahí dentro residen esas capacidades intelectuales que nos señalan un poco como una especie un poco particular del mundo. Bien, hablábamos ayer de las comparaciones entre biología y entre cultura, cómo era el modo de transmisión, cómo era el soporte, cómo era la posibilidad de cambio, el ritmo de cambio incluso. Y yo hoy quiero añadir otro aspecto a esa discusión de biología y cultura, que tiene que ver con el soporte. Ayer decía soporte genético, soporte cultural, como dos mundos distintos. Hoy quiero detallar un poco más en qué consiste cada uno de esos soportes. La biología, o lo que tenemos nosotros de relación con el resto de los seres vivos, tiene que ver con un sistema, que son los ácidos nucleicos, que son un sistema de información que más o menos tiene ese volumen que me reflejo la espalda. 3.000 millones de nucleótidos, tantas cosas en parejas, en esas cadenas paralelas de ADN, bueno, cosas de las que ustedes estoy seguro que saben mucho más que yo. Así que 3 por 10 a la 9, las potencias de 10 son importantes porque nos hablan del orden de magnitud de cada cosa. Bien, la cultura es del orden de 10 a la 30, o sea, estamos varios órdenes de magnitud por encima de la capacidad de almacenamiento de información. El sistema biológico se basa en 3.000 millones de nucleótidos. El sistema cultural se basa en la existencia de muchísimos más ceros, muchísimos, 4 ceros más, que es una barbaridad, de neuronas. Y además cada una de las neuronas capaz de establecer un número grande de conexiones. Conexiones que en el fondo, como veremos hoy, son algo eléctrico. Lo que hay en el fondo de esas conexiones es parecido a los cables de la luz que va por aquí arriba, aunque en todas las comparaciones sean odiosas y me lo puedan decir ustedes en la cara. Además, ese control de esa cantidad ingente de posibilidades de almacenamiento de información reside en el propio sistema. Es el propio sistema nervioso el que es capaz de regular esa transmisión de información. Y además, lo que hay de esta es la intervención de una serie de sustancias que junto con ese control por el propio sistema nervioso desconocemos casi todo. Así que estamos hablando de una cosa que llamamos de una manera muy romántica cultura, que está muy bien, porque eso que nos separa del resto de los animales, pero que en el fondo es un producto biológico, porque forma parte de nuestra fisiología, pero al final lo que pongo ahí, fisiología poco conocida, es el final de la realidad de lo que estamos tratando. No conocemos bien, desde nuestro punto de vista de esta facultad de ciencias, de este edificio de biología, no conocemos bien cómo funcionan estas cosas, cuál es el mecanismo íntimo de marcha de todo lo que tiene que ver con ese sistema cultural que hemos hecho nuestro móvil. Yo sí tengo algunas pistas que nos pueden decir por qué nosotros hemos llegado a hacer de la cultura nuestro móvil. Allá en esa gráfica, fíjense ustedes en el título de los ejes, tenemos en las X el peso del cuerpo y en las Y el peso del cerebro. Daría igual o sería muy paralela la comparación si en vez de peso utilizáramos volumen del cuerpo y volumen del cerebro. Ahí lo que se ve es una línea y una nube de puntos que queda mayoritariamente por encima de la línea. La línea es la media que tienen los mamíferos, clase a la cual pertenecemos nosotros. Ahí hay una línea que separa o que marca por dónde va la trayectoria, lo que tiene que ver la relación entre peso y cerebro. Ojo que estas escalas son ambas dos logarítmicas, pues por ahí esa recta en dos escalas logarítmicas es la que relaciona el peso de cosa y el peso de la otra en nuestra clase mamíferos. Si nos fijamos en nuestro orden primaris, o sea, ya hay organismos que se parecen mucho más a nosotros, vemos que la mayoría de los puntos que representan primates están por encima de la media de los organismos. Es decir, el peso del cerebro es relativamente grande con respecto al peso. Bien, vamos a añadir ahí 3 individuos que están marcados en esas 3 iniciales, de los que aquí vamos a hablar de vez en cuando. C es chimpancé, G es gorila y A es oxo.
Uno es un género homínido y los otros dos son los dos parientes vivos más cercanos que tenemos de la escala. El chimpancé, el gorila y el Australopithecus están por la parte alta de la variación de esos primates que estaban ya por encima de la media de los mamíferos. Y luego, un poco más arriba, tenemos los rangos de variación de los erectus y los sapiens. De forma que esto, aunque esté en una escala logarítmica, parece acabar teniendo forma exponencial. Nosotros estamos ahí arriba, los erectus, que son, es un nombre que viene a denominar a una serie de nuestros ancestros, están un poquito por debajo, gorila, chimpancé, que son nuestros parientes vivos más próximos, un pelín por debajo, al mismo nivel que los Australopithecus, el orden primates en general, en toda esa nube de puntos, lo que pasa es que los primates somos muy variables en tamaño y por debajo la media de la clase mamíferos, que es a la que nosotros también pertenecemos. Si nosotros nos colocamos ahí arriba, lo que está ocurriendo es que estamos un poquito más encefalizados que el resto de nuestros parientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues en definitiva, algo que todos ustedes habrán observado alguna vez, que tenemos la cabeza especialmente corta. Unos más y otros menos, claro, por supuesto, esto es variable, ¿eh? Esto es variable, sin bromas, unos más y otros menos. Una de las cosas que nos caracteriza como género es nuestra gran encefalización. Si tenemos una gran encefalización, eso tendrá un reflejo en ese órgano que he puesto en la diapositiva primero. Ese órgano, el encéfalo, es especialmente grande. Como en él suponemos que residen todas las capacidades intelectuales que tenemos, pues podemos hacer una relación directa entre el tamaño del encéfalo y de capacidades intelectuales. Ya estudiaremos al final, por allá por la semana 10, 11, 12, empezaremos a estudiar cómo se ha interpretado, cómo se ha malinterpretado todo esto a lo largo del desarrollo de las ideas en torno a la antropología física. No solo tenemos la cabeza gorda, sino que de niños la tenemos más gorda. Y quien no haya visto esto, un niño parece un tentempié, parece que va a perder el equilibrio, porque si le pesara mucho la cabeza. Bien, pues eso tengo. No es que parezca, es casi. Ahí a la derecha ven cómo se ha descalado al mismo tamaño el cuerpo de un adulto, el cuerpo de un niño puede tener unos 8 o 10 años y el cuerpo de un bebé casi recién, o cerca de él. Y al descalarlos los tres y ponerlos en el mismo tamaño, vemos cuán diferente es la proporción del tamaño de la cabeza en cada uno de ellos. Así que, uno, tenemos la cabeza gorda y los niños la tienen especialmente. Dos, la cabeza crece mucho y deprisa. Y ahora ya nos olvidamos de ese dibujo y vamos a la gráfica. En la gráfica verán cómo es el crecimiento, lo que tienen en el GNI, dice porcentaje de ganancia desde el nacimiento. O sea, la cantidad del tamaño adulto que hemos llegado a alcanzar a cada momento. Y abajo la edad. Bien, pues ahí lo que estamos viendo es que entre distintos tejidos del cuerpo hay diferencia. El cuerpo crece con estas líneas punto raya, esto es el naranja. Es un crecimiento de un tipo que llamamos logístico. Un crecimiento logístico, esa es la prueba logística. Nosotros empezamos creciendo de bebés muy deprisa. Luego nuestro crecimiento se ralentiza y de pronto pega el último cambio de velocidad. ¿Cómo se llama ese cambio de velocidad en humanos? Pubertad. El estirón puberal. El estirón. Aquí todo el mundo ha pasado ya por el estirón. Por mucho que disimulen ustedes su edad, nadie puede decirme que es más joven del estirón. Todo el mundo ha pasado. Pues esa aumenta de velocidad, el crecimiento del cuerpo, es lo que llamamos estirón puberal, que es algo que tiene que ver generalmente con nuestra maduración sexual. Ahí tenemos el ritmo de crecimiento del tejido reproductivo, que no crece nada hasta los 10, 12, 14 años, y a los 10 o 12, 14 años salta de pronto, nos empiezan a salir granos y esas cosas que ocurren del lado del sexo. Aparte del acompañamiento, esa ganancia en talla y en peso, que es muy importante en ese momento. Podemos ver cómo funciona, por ejemplo, la dentición. La dentición empieza muy despacio, de pronto pega también un acelerón y casi en un momento como los 10 o los 12 años tiene el 100% de lo que tiene que tener en estado adulto. A partir de los 12 años más o menos, 12, 14 años, solo nos queda un diente en crecimiento. ¿Cuál? ¿Será cuál de los molares? Molares hepáticos. 12, para ser exactos. A ver, ¿quién ya tiene muela de juicio? ¿Cuántas veces les han acusado de no tener juicio? Falsamente. Bueno. Los molares, los terceros molares, las llamadas molares del juicio, son el único diente que nos queda a partir de estos momentos más o menos cortos. El resto ya están formados como la cámara.
Además, los dientes tienen una característica, que es que no cambian con la edad. Cambia la secuencia de los dientes que tenemos, cambia la serie de dientes derechos por la serie de dientes permanentes, pero un diente, una vez que está formado, no se remodela. El esqueleto está continuamente remodelándose. El tejido del esqueleto se va deshaciendo y se va reformando todo el tiempo. Los dientes son estables. Así que uno tiene, más o menos a los 12 años, lo que va a tener para usar durante toda su vida. Y si lo pierde, allá los dentistas estarán muy contentos de que esto, estarían muy contentos de que se produjera todavía antes y que perdiera bastante loco. Pero bueno, más o menos tenemos el 100% de la dentición hacia los 12 años, a excepción de esa prueba de juicio. Por cierto, que nadie les acuse de no juiciosos, porque hay gente que nunca llega a tener prueba de juicio y no es directamente proporcional a tener un juicio. O sea que hay algunos de los humanos que ya hemos perdido del todo esa capacidad. La otra curva que nos queda por ver es el crecimiento del cerebro. Fíjense cómo la pendiente del crecimiento del cerebro es mayor que la de cualquier otro tejido del cuerpo. Y además, lo que es más interesante y lo que me gusta más, que más o menos hacia los 6 años tenemos el 100% del tejido que correspondería a nuestro cabello. ¿Se explican ahora por qué los niños son cabezones? Porque tienen el tamaño de la cabeza adulta, pero a los 6 años. ¿Por qué? Por la aparición del ciclo de la niña. ¿Qué es la aparición del ciclo de la niña? Eso está muy bien dicho, pero quiero que me asegure usted. Un ciclo que ha aparecido en primates, ¿no? Y que por lo cual pues, es la mayor etapa en la que estamos aprendiendo, ¿no? Nuestra cultura y sobre los espacios. En antropología, cuando se coge narrativas de antropología, se suelen mirar los problemas. En efecto, ahí lo que hay es un efecto de tener disponible el hardware para poder ir instalando el software. Y aquí me lanzo a la adolescencia casi, me lanzo a su generación hablando en términos informales. El cerebro es nuestro hardware, es el sistema en el que van a recibir esas capacidades. Es el software, esa manera de funcionar el cerebro, es lo que tenemos que lograr instalar en el periodo que tenemos todavía disponible. Si a los 6 años tenemos nuestra CPU, que se le encepa en el fondo de nuestra CPU, 100% disponible, tenemos desde aquí hasta que empiece la reproducción para instalar software. Que, no sé si esta comparación a alguien le resulta extraña o todo el mundo de su generación tiene sobrada experiencia con este tipo de lenguaje. Realmente lo que hemos hecho los humanos es optar por una estrategia determinada, y ahí tiene razón José cuando se remonta a etapas anteriores. Lo que hemos hecho es tomar la estrategia de dilatar el periodo de instalación de software al máximo. ¿Por qué eso es lo que nos va a permitir? ¿Por qué? ¿Para qué un periodo tan largo? Porque hemos apostado por una mayor inteligencia o cultura frente a una habilidad sobre el software. ¿Por qué no puedo empezar a adquirir la cultura con 20 años? Hombre, porque 20 años ya el cuerpo como que está en crecimiento, ¿no? Sí, el cuerpo, pero estamos hablando del cuerpo. Estamos hablando de otra cosa, pero desarrollar. ¿Por qué tan pronto? ¿Y por qué ese periodo tan largo de la tarde? ¿Qué es lo que hay que hacer entre los 6 y los 20 años? ¿Qué hacen ustedes en esta clase? ¿O qué intentamos ustedes y yo hacer en esta clase? Aprender. Bien, el habernos lanzado a un sistema cultural tiene muchas ventajas, porque ayer hablábamos de que el toque de mayor tiene suma de las partes, y el tener, optar por una posibilidad de diversidad cultural, aparte de la biológica, es interesante. Y sus necesidades consisten en aprender. Lo que estamos dilatando aquí, el periodo en el que tenemos toda la maquinaria de aprendizaje disponible antes de lanzarnos a la vida adulta, todo ese periodo tan largo lo vamos a destinar a aprender a manejarnos en ese sistema del que hemos hecho nuestra vida, el sistema cultural. Bien, un periodo tan largo, ¿qué es lo que hay que aprender ahí? Todo, sí. Las normas, sí. las normas sociales, las conductas sociales, has dicho la palabra correcta. Ese es el periodo del aprendizaje y la socialización. Porque sin socialización, señores, nosotros no viviríamos en una comunidad como la que estamos viviendo. Es algo que forma parte de la cultura. Forma parte de la cultura, la organización social. De forma que, a larguísimo plazo, en millones de años, nuestra estrategia ha consistido en adelantar el desarrollo del cerebro y atrasar el inicio del desarrollo, generando una serie de etapas, niñez y adolescencia, que no siempre forman parte del ciclo vital de nuestros parientes primates y mamíferos. ¿De acuerdo? Bueno, eso
ocurre así, pero tiene otro condicionante en otras cosas. La primera cuestión es que nosotros ya hemos visto que somos un bicho particular, porque estamos a dos patas y no cuatro. La modificación de nuestro sistema de locomoción ha condicionado todo el fenómeno de la reproducción, porque ha estrechado el canal del parto. Y entonces nosotros tenemos que diseñar alguna estrategia que nos permita cumplir todas esas funciones ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la marcha ahorita ya dijo que en nuestra especie, en términos evolutivos, ese estrechamiento del canal del parto, con lo cual yo llego a explicar en evolución humana que la historia de nuestra especie consiste en un equilibrio entre el tamaño de nuestra cabeza y lo que es una mujer es capaz de parir por el canal del parto. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, pues en primer lugar naciendo tremendamente inmaduros. Nosotros cuando nacemos no valemos para nada. Y cualquiera que aquí haya visto nacer a un corvillo, a un avipillo, pues ha visto que los 10 minutos están rodeados. Nosotros, para ser independientes en cuanto a movimiento de nuestros progenitores, necesitamos un par de años, y para ser independientes en todo, pues no voy a decir de nuestra generación. Casi sería mejor preguntarles a vuestros padres, que todavía nos han logrado echar del sofá y arrebataros el mando a distancia. Bueno, esos ejemplos, que son tan tontos y que sirven un poco para desperezarnos en la hora de la siesta, parece que funcionan bastante bien. Nosotros cuando nacemos no salimos para nada, tenemos al menos un par de años de dependencia extrema de nuestras madres. ¿Por qué es eso? Pues porque si crecemos más intraútero no hay nadie capaz de parir, por ese problema del tamaño del cerebro. Bien, esta es la idea general. Y como ven, no he pasado de la tercera diapositiva y llevo aquí enrollado 20 minutos. Que me gustaría que esto lo interiorizaran bien, porque forma es parte fundamental para entender las 10 semanas que he ido, las 11 semanas que nos quedan. Nosotros tenemos esta característica cultural que se plasma fisiológicamente en ese proceso de crecimiento de los bebés. Y a partir de ahí podemos desprender qué es, o podemos intentar interpretar qué es lo que nos tiene de bebés.